Bueno, pues hoy lunes 7 de junio nos encontramos aquí en la cercanía del Centro de Salud Virgen del Linares, o lo que conocemos en Linares como el ambulatorio. Queremos con esta concentración simbólicamente llamar la atención sobre el deterioro que ha sufrido la atención sanitaria en Andalucía y en Linares por supuesto, pero vemos que es extensivo a toda Andalucía. Tenemos una situación que la pandemia ha agravado mucho. La pandemia ha puesto de relieve la debilidad que tenía el sistema sanitario público andaluz, que lejos de ir mejorando, lejos de reforzarse, lejos de ahora que la pandemia nos está dejando más tiempo para reaccionar, y también, ¿por qué no decirlo?, está dejando más recursos y se están destinando más recursos. Lejos de fortalecer el sistema público, estamos ya prolongando mucho la desatención primaria, con listas de espera interminables, con consultas telefónicas, la desatención en la atención sanitaria de especialidades, con retrasos cada vez más grandes en listas de espera para especialidades, con retrasos en intervenciones quirúrgicas. El gobierno de la Junta de Andalucía hizo la promesa de reducir las listas de espera y ajustarse para consulta de especialistas a 60 días. Año y medio después del gobierno, lejos de eso, lo que han hecho es aumentar. Entonces, queremos llamar la atención porque es una situación que se está deteriorando mucho, situación que padecemos y padecen todos los usuarios, pero especialmente desde la plataforma de pensionistas queremos llamar la atención en el sector de las personas mayores, que por desgracia tienen más patologías y son más usuarios y necesitan más de atención sanitaria. Se está viendo muy, 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 muy afectada la atención sanitaria y muy debilitada. Queremos llamar la atención desde aquí del gobierno de la Junta de Andalucía para decir que por ese camino no. Lejos de cumplir con sus promesas, está deteriorando la atención sanitaria pública. Es más necesario que nunca para equiparar la atención a todas las personas, tanto a los que tienen más recursos como a los más desfavorecidos, es necesaria una atención sanitaria pública fuerte. Desde aquí este llamamiento, como decimos, a la Junta de Andalucía. Muy bien. Muchas gracias. Oh, yeah.